Sebastián Pena dejó de ser el técnico de San Martín. La derrota que ayer sufrió el equipo de la Ciudadela a manos de San Jorge por 2-0 motivó la crisis futbolística y el alejamiento del entrenador. De esta forma, los directivos ahora están abocados a la contratación de un nuevo cuerpo técnico. Y vamos a compartir los mejores momentos de este partido, donde Sergio Viturro vería la tarjeta roja finalizando el primer tiempo por esta infracción descomedida, segunda roja consecutiva para el 10 de San Martín. Lo habían echado ante Güemes, ahora ante San Jorge. El equipo quedó con 10 jugadores. Siguió buscando el Santos, pero los goles los va a marcar el equipo de Ovaldo Bernasconi. Segundo tiempo, Silva tapa Taborda, toma el rebote y define Gastón Olmos. El 1-0 para el elenco de Osvaldo Bernasconi, que va a liquidar el partido con esta arremetida de Alejandro Pérez. El tanque Silva, palo, y ahí está, capturando ese balón Ariel Aragón. Habilidad pura para el ex jugador de Atlético de Concepción Fútbol Club, entre otros clubes, decretando el 2-0, la victoria para San Jorge. Y la gente que estalló en contra de Pena y de los jugadores. Vestuarios. Pero también la realidad, Sergio, marca de que no están jugando bien hace varios partidos ya. Sí. Como decís, no, nosotros somos conscientes de eso, que no estamos jugando bien. Queremos revertir esta situación. Nosotros somos los que salimos a la calle y venimos acá y ponemos la cara dentro de la cancha y obviamente queremos lo mejor para el club. No nos está alcanzando con lo que estamos dando y la verdad que no, muy triste, pero nos quedan 5 fechas más y hay que seguir peleando porque todavía hay posibilidades. Sergio, ¿entienden el mensaje de lo que quiere Pena en el campo de juego o no? Sí, se entiende. Lo que pasa es que a veces es difícil llevarlo al campo de juego, pero el técnico es muy claro. La verdad que es muy injusto para él el momento que también está pasando y es doloroso para todos. Esperemos revertir esta situación en lo que queda el campeonato. Bueno, Berna, venían trabajando bien y dieron el golpe en la Ciudadela. Yo creo que este equipo está todavía para seguir creciendo. Por suerte estamos sumando puntos importantes. Y en esta cancha que es tan difícil, nos llevamos 3 puntos que creo que lo supimos manejar. Y bueno, por suerte seguimos sumando y estamos a la expectativa. Sí, la verdad que muy contento de debutar con un gol en este torneo. Sí, la verdad que uno siempre tiene que estar preparado para los minutos que toque entrar y si poder definir el partido, un gol.